Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video del día de hoy. Bueno, el día de hoy verás varios videos, intentaré subir varios videos acerca de los próximos eventos. Asimismo, en los próximos videos, los que continuaré subiendo posterior a este, vienen más spoilers acerca de algunos eventos de aniversario. También te voy a dar la fecha en las cuales van a iniciar, pero ese va a ser en el próximo video. Solamente te lo dejo como introducción para que no te pierdas mis videos, para que actives las notificaciones, para que te suscribas si aún no lo has hecho, para que no te pierdas toda esta información. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de este aspecto de, o este fondo, mejor dicho, que es el de Tierra de Nieve, que como sabes, pues se consigue con PA. Yo tengo, te iba a mostrar aquí en donde dice tesoro, yo tengo 500 paquetes y el día de hoy nuevamente te voy a compartir las matemáticas para que sepas cuánto es lo que debes de gastar. Y asimismo, pues en vez de que le estés explicando a tus compañeros o a tus amigos cómo hacer la cuenta, bueno, pues mándale el enlace de mi video. De esta forma me ayudas a que mi contenido pues sea visto y asimismo ayudar a más jugadores a que aprendan todos los tips que como jugadores experimentados, en mi caso que ya casi tengo 2 años jugando, mira, tengo 659 días, pues puedo compartir y quiero dejarte claro que esto nada tiene que ver con la alianza en la que yo juego. En mi caso, bueno, pues algún día te comentaré cómo es que empecé a jugar este juego. No tengo tanta facilidad para comprar cosas, pareciera que sí, pero no es así. Algún día te explicaré por qué razón. Y bueno, en este caso lo que yo he seguido ha sido estrategia, plenamente estrategia. Y lo que yo más hago es jugar eventos. Asimismo, llevo un registro de los eventos para planear con antelación los eventos que se van a mostrar y sacarle el mayor provecho. En este caso, bueno, te muestro cómo se ve el aspecto. Aquí lo vamos a ver con el señor Master Chief. Mira qué bonito se ve. Tiene como un tren, ¿verdad? Ok. En mi caso, bueno, yo tengo ahorita este como pastelito. En mi caso, pues se vería así si lo pusiera. O bueno, si quisiera colocárselo con la máscara, se vería así, que no me agrada mucho. Esos son, si no tienes ningún aspecto todavía permanente, bueno, pues así se vería. Entonces, el día de hoy te voy a enseñar nuevamente cómo se hacen las matemáticas. Mándale este video a tus compañeros para que no te estén preguntando. Algo que te quiero mostrar o que te quiero recordar es que esta semana estamos jugando el evento de la hormiga sobresaliente. Las etapas de la hormiga sobresaliente, bueno, pues casi todo el mundo la conocemos, pero por ejemplo te voy a citar un ejemplo. El día de hoy estamos recolectando, ¿cierto? Hoy es día de la recolección, de recolectamos recursos y también carne de mantis. El siguiente evento, es decir, aquí en mi reloj, aparece en 7 horas 13 minutos, va a ser el de construir y el de investigar. Terminando ese evento, es decir, en el siguiente, que sería para mí el día martes para miércoles, sería el evento de consumir resistencia y PA. Entonces ese es el día que yo te recomiendo si tú vas a utilizar tus paquetes de PA o tu AP que tengas guardada, bueno, que te esperes a ese evento porque vas a obtener una muy buena clasificación. No importa en qué hormiga estés especializado, lo importante es aprovechar los eventos y sacarle provecho. Entonces, bueno, vamos a ir a las matemáticas nuevamente, vamos a ir al evento. Aquí está la rueda de la fortuna. Y bueno, en otros videos te he explicado acerca de cuáles son las recompensas. La verdad, valen mucho la pena. Yo no he usado ningún paquete. Todas estas monedas de nieve, yo las he estado reuniendo de estar usando mi AP que se va juntando aquí. Que hacer es ir con estos muñecos de nieve, correcto. Entonces, para ver cómo va a funcionar el evento, vamos a ir aquí a donde dice Rueda de la Fortuna. Vamos a presionar aquí esta como almeja y aquí nos están dando los como previews acerca de lo que podemos obtener. Y bueno, dice que necesitamos 650 puntos. Entonces, necesitamos, vamos a ver nuevamente aquí 650 puntos. Entonces, vamos a sacar las cuentas nuevamente. Necesitamos 650 puntos para conseguir el aspecto permanente y también
este legado, ¿correcto? Entonces, para sacar la cuenta, vamos a dividir los 650 entre 10. Recordemos que cada 10 pues nos va a consumir 27, es decir, nos va a dar un descuento de 3 monedas. Entonces, si dividimos 650 entre 10, nos va a dar la cantidad de 65. Necesitamos girar esta rueda 65 veces para poder obtener todas las recompensas y asimismo poder conseguir el fondo, ¿correcto? Entonces, vamos a ver que son 65 por 27, que son las monedas que necesitamos, y nos va a dar la cantidad de 1,755 monedas las que necesitamos. Eso es lo que vamos a necesitar. Ahora, como ya vimos la fuente de puntos, para conseguir una moneda necesitamos gastar 20 puntos de PA. O para conseguir 6 monedas, pues necesitamos entonces un paquete de PA. Si multiplicamos 1,755 monedas por 20, que es el costo de cada una de las monedas, nos va a dar un total de 35,100 puntos de PA. O si esto lo dividimos 35,100 entre 120, nos va a dar la cantidad de 292.5 paquetes de PA, o bien redondeándolo, como siempre te recomiendo, 293 paquetes para que consigas todas las recompensas. Ahora, si tú quieres sacar la cantidad, cuánto es en diamantes, bueno, pues solamente multiplica 293 por 1500 y te va a dar la cantidad de 439,500 diamantes. ¿Qué es lo que yo te recomiendo hacer? Bueno, una vez más te lo voy a mostrar aquí donde dice VIP. Yo ya tengo VIP 15. Bueno, toma en cuenta que yo tengo mucho tiempo jugando, pero la mejor, o digamos el mejor tip que yo encontré y que te puedo compartir, es que subas mínimo a VIP 13. Yo subí a VIP 14 y a VIP 15 con los puntos que te da diariamente el juego, y asimismo comprando en la tienda de la alianza y también recibiendo en regalos. Y bueno, pues también en esta parte, en la mariquita, aquí te da, por ejemplo, en donde dice suministro de crecimiento. Si tú te fijas, déjame ver por aquí, aquí te dan 25 de 100 puntos. No es mucho, pero bueno, vas avanzando poco a poco. Entonces, lo que yo te recomiendo, ¿por qué el VIP 13? Porque te va a dejar usar PA ilimitada. Entonces, lo primero que yo siempre le recomiendo a los jugadores es que lleguen a VIP 13 para que puedan utilizar todo el PA que quieran o que necesiten. Y número 2, restoquear o almacenar mínimo los 293 paquetes que necesitas, porque la cantidad ya cambió. Antes eran 240, ahora son 293. Aproximadamente. Entonces, siempre ten esa cantidad, o si puedes tener más, pues es mucho mejor. Únicamente gasta en los eventos de Maestro del Diamante para que tengas una buena clasificación. Igual en la descripción del video te voy a dejar los videos de Maestro del Diamante para que veas por qué es que conviene hacerlo. No importa en qué hormiga estés enfocado, lo importante pues es obtener la mayor cantidad de recompensas gratis. Entonces, lo primero es subir a VIP 13, que te va a llevar algo de tiempo, pero créeme, vale la pena. Porque además de que te va a dar la oportunidad de usar artículos ilimitados de PA, también nota que te va a dar más porcentaje de ataque, defensa y PS del ejército. Te va a dar velocidad de marcha. Va a hacer que tu nido produzca más. No gastar en cosas de forma innecesaria. Entonces, bueno, pues ya te dejo la información. Cuando venga el evento, o mejor dicho, cuando venga la etapa de gastar resistencia y PA, es cuando yo estaré utilizando mis paquetes, porque pues yo no voy a desperdiciar la oportunidad de obtener un buen lugar en la clasificación de la hormiga sobresaliente, y pues también obtendré las recompensas que el evento otorga. Y bueno, pues también tendré el aspecto, este fondo que es animado, que también te da ataque, defensa y PS del ejército. Hay algo que también me han estado preguntando mucho en los videos y nuevamente te lo voy a repetir. Mira, por ejemplo, entre más cantidad de fondos tengas, mayor cantidad de estadísticas son acumulables.
Como ya sabes y te he comentado, tengo casi 2 años jugando, entonces a partir de que yo llegué a VIP 3 he podido conseguir todos estos aspectos, excepto este y este que es otorgado solamente a los jugadores de El Humedal. Los anteriores, bueno, pues como todavía no llegaba a VIP 13, pues no los podía conseguir. Entonces, bueno, posteriormente a que yo llegué a VIP 13, empecé a obtener estos aspectos. Y bueno, mira, aquí se ve que están acumulados. Aquí están todos de las placas que también he conseguido. Y entonces, bueno, pues esta es la ventaja. Esta es una forma muy sencilla. Obviamente lleva tiempo. Obviamente es cara. Déjale, pongo este. Todavía no lo consigo. Pero a largo plazo va a valer mucho la pena. Ahora mira, checa mi poder de decoración. Es nivel 8 o tiene 8 estrellas por la cantidad de aspectos que he conseguido. También, bueno, esta placa la otorgaron gratis en un evento. Esta otra me la regaló mi esposo. Y bueno, pues casi todas las cosas que tiene mi juego, pues me las ha regalado mi esposo. Por eso es que te decía que yo siempre busco la oportunidad de obtener recompensas y tener que gastar. Pero bueno, pues te dejo la información. Esta fue la recompensa que dieron en cuanto a la marcha en el evento de aniversario del año pasado. Y como sabes, bueno, pues yo conseguí, ¿dónde está mi ardillita? Esta sí fue comprándola. Pero como te menciono, bueno, pues mantente pendiente de mis videos y asimismo no te olvides suscribir, activar las notificaciones para que los videos que posteriormente esté subiendo, pues no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video, cuídate mucho y hasta pronto.